¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Hoy les traigo un video acerca del Tel Server, pero antes, si es tu primera vez visitando este canal, te invito a que te suscribas, me regales un grandioso like y actives la campanita de notificaciones para que te llegue todo mi contenido semanalmente. ¿Cuál es la idea de este video? Es probar cómo le va al Hawk con su habilidad especial del rayo, a ver si traspasa el escudo Ansel y a ver si traspasa el escudo Aegis. Hice el test con dos robots distintos, con escudo Aegis coloqué el Fenrir y coloqué el Bulwark. Y con el escudo Ansel coloqué al robot que mucha gente lo tiene en ligas bajas y algunos en ligas altas, al famoso Haechi. Vamos a ver qué tal. Pues aquí no hay mucho que decir, si sí traspasa el escudo Ansel y realmente que con dos ataques de la habilidad puedes destruir fácilmente a un Haechi. Si te preguntas si el Haechi vale la pena subirlo de nivel a nivel 12 en MK1, realmente no te lo recomiendo. Aquí decidí incluir al Tyr porque él tiene en su modo asalto, tiene un escudo, se activa un escudo físico. Entonces decidí ver a ver qué tal iba este escudo con respecto al ataque del arma especial del Hawk. Y pues aquí activo el escudo y a primera vista resiste un ataque completo, lo cual está bien. Ya saben que hay muchos factores que intervienen a la hora de jugar, depende de la habilidad del piloto. Pero en el segundo ataque, cuando viene el Hawk a dispararle otra vez al Tyr, ya el escudo se rompe y le causa daño. Entonces este escudo es bastante débil a mi parecer, ya que no resiste muchos ataques de este arma integrada que tiene el Hawk. Si tú tienes un Tyr en tu hangar, te lo recomiendo. Hubo gente que me preguntó, te lo recomiendo con las criogénicas, hacen un muy buen daño. Y con algunas armas como la Scorch y la Spark, que te sirve para manejar el alcance y hacer bastante daño. Esa es mi opinión. Me puedes dejar en la caja de comentarios si tienes un Tyr y si lo estás utilizando. Yo sé que mucha gente tiene a este robot en ligas altas. Me parece que es un excelente robot. Lo único que no me gustó y que me di cuenta con este test, que es que el Fenrir tiene un escudo Aegis más débil que el escudo de Bulwark. Me llamó eso la atención porque a la hora de tratar de salvarte con tu escudo, pues no es lo mismo. Este escudo es un poquito más débil y tarda un poquito más en llenarse. Fue mi impresión tratando de ver cómo funcionaba el Fenrir. De todas formas, pues tú puedes activar el modo asalto y puedes ir allí intercalando en esos dos modos y te vas salvando. Es cuestión también de la habilidad del piloto. Acuérdense que estos test es simplemente para ver si traspasa el escudo Aegis. Este rayo, gracias a Dios, no traspasa el escudo Aegis, lo detiene. Entonces si tienes un Fenrir te va a ir muy bien en cualquier tipo de liga, ya que esta habilidad vas a estar a salvo. De todas formas, te recomiendo, si tienes a este robot en tu hangar, que hay gente que me pregunta qué tipo de armas puede colocarle, te puedo decir que lo puedes equipar con las armas criogénicas, con la Ember y con la Igniter, que son las lanzallamas, también funciona muy bien. Y pues alguno que otro he visto que le coloca Scorch y Calamity. Yo lo he utilizado con esa combinación y no me ha parecido tan excelente, pero hace buen daño. De todas formas, me puedes decir con qué equipación lo tienes y si lo tienes en tu hangar, pues vamos a ver el próximo test a ver qué viene. Como lo dice en el título, el escudo más fuerte que me conseguí, el escudo más fuerte Aegis, lo tiene el Bulwark. Fíjense que le hace un ataque completo y le queda todavía un poquito. Es casi imposible tratar de destruir completamente al Bulwark. Esa fue mi impresión, por más que lo ataqué y lo ataqué, no te daba chance. Cuando te ataca el Hawk, te consume todo el escudo Aegis, pero tú luego lo colocas a recargar el escudo Aegis y él se recarga con el tiempo suficiente
para que cuando te vuelva a atacar el Hulk, no le des chance de causarte daño. Eso es muy bien desde mi punto de vista, porque si lo tienes sin utilizar en tu hangar, lo puedes subir de nivel a un nivel óptimo, quizás un nivel 10-11, o lo ideal sería un nivel 12 MK1, y pues comenzar a utilizar cuando venga la época del Hulk. Yo lo tengo en mi hangar, el Bulwark, y lo utilizo bastante. ¿Con qué equipación se los recomiendo? Hace muy buen daño con las armas Calamity. Mantienes a distancia a los titanes como el Lao Min, que mucha gente es la meta del juego. Mucha gente lo tiene equipado con armas de plasma. Entonces tú le haces un buen daño con las Calamity. Otras armas que me han parecido muy buenas también es la Ember. Las he utilizado en contra de titanes como el Titán Kid y el Titán Arthur. Y también le causas un muy buen daño. De todas formas, pues como todo, depende de la habilidad del piloto y de la estrategia para ver si es en verdad utilizable este robot. Yo te lo recomiendo porque tiene un buen escudo Aegis que le va a hacer frente al Hulk. Si te gustó este video, no se te olvide de darme un like, piloto. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.